El choque de dos tráilers se ha reportado esta madrugada sobre la autopista Coatzacoalcos-Cárdenas, donde lamentablemente un chofer murió en el interior de su unidad debido a que quedó atrapado en las llamas en las que se encendió su unidad. Debido a esto, la autopista en el sentido Coatzacoalcos-Cárdenas se encuentra cerrada a la circulación, por lo que están desviando la circulación misma sobre la carretera libre Coatzacoalcos-Cárdenas. Soy Pepe Rueda Valenzuela para El Heroico, el portal de noticias, líder en información, a diario y al momento.